Entonces, ahorita ya estamos. Voy a compartir lo que es pantalla. Todo el. Nosotros aquí estamos utilizando la plataforma de Google Meet, que es bastante estable. Hay otras plataformas como la que son Zoom. Yo tengo Zoom Star aquí, es esta, ¿ve? Que es un poquito más, es estable en comparación con la de Zoom, con la aplicación de Zoom de navegador, que es aunque se tenga un internet bastante alto, no funciona muy bien. Y tenemos también la de Webex. Webex es un poquito similar a Google Meet y es muchísimo más estable. Muchísimo más estable que Zoom y que por ejemplo la aplicación de esta que estamos utilizando, ¿va? Que es por correo electrónico. Ahí estaba buscando unas cosas. Entonces vamos nosotros a proseguir. Este video será compartido también. No le ya subí el otro, pero no se los he compartido la URL en lo que es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Vamos a seguirnos con las configuraciones específicas, ¿verdad? Lo último que nos faltaría acá, ya esto ya lo llevaremos a la práctica cuando primeramente Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí tenemos un servidor de página dinámica. Estática es solo texto y dinámica incluye formas, imágenes, en fin, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos las diferentes configuraciones, vimos la vez pasada, tenemos para crear entradas, estadísticas, tenemos comentarios, ingresos para monetizar, páginas, diseños, temas, configuración, en fin. Entonces, nosotros podemos crear tanto páginas, vamos a crear una página y le vamos a poner Microsoft Office, ¿no? Vamos a ponerle Microsoft Office instalación. Bueno, con error, sí, Microsoft. Ahí se va. Y le vamos a poner a la página. Aquí no tenemos para poner entradas a la página, ¿verdad? Lo que es un vínculo. Le vamos a dejar en permitir. Vamos a copiar el mismo título acá, ¿verdad? La vamos a dejar ahí, después se arregla. Ahí está. Entonces la vamos a guardar, no la vamos a publicar, nos vamos a ir para atrás. Esta es la página que hicimos, podemos observar nosotros. Ahí tenemos una página. Ahorita vamos a crear una entrada. Le damos en entrada, crear entrada. Le vamos a poner tipos de fuente, por ejemplo, ATX. Ahí está. Entonces aquí nosotros vamos a ponerle esto de. Ahí está. Aquí sí podemos nosotros venir y poner etiqueta.
Sí, en la etiqueta le podemos poner el mismo nombre que pusimos en el título o puede diferir también, ¿verdad? Nosotros elegimos. Le vamos a dar en guardar y podemos observar nosotros que tanto las páginas como las entradas tienen la misma dinámica para poder editarlas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos dos vistas, tenemos una estática que es HTML, que se escribe por código. Y también tenemos una vista redacción un poquito más en forma dinámica también, ¿sí? Diferentes herramientas que nosotros podemos ver tanto en páginas como en entradas es un poquito interactiva, parecida a Microsoft Word, que es procesador de texto. Entonces, aquí nosotros tenemos un procesador de texto un poquito interactivo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hacerlo de dos maneras, en vista redacción o en HTML. El HTML a nosotros nos va a servir si nosotros queremos insertar un PDF, ¿verdad? Porque los PDF no nos permite insertarlos de la manera dinámica, no que solo aquí, por código. ¿Sí? Vamos a ver cada una de estas herramientas. Aquí nosotros podemos ver los nombres, hacer, rehacer. Sí, tenemos tipo de fuente, tamaño de la fuente, tenemos también de subtítulos, tenemos negrita, cursiva, subrayado, tenemos tachado también, tenemos color del texto, color de fondo del texto, tenemos vínculos, ¿verdad? Insertar un vínculo, por ejemplo, si nosotros queremos venir y compartimos una diapositiva. La tenemos en el correo en Google Drive. Venimos, podemos compartirle, colocar el link específico. O si tenemos, hablamos de una aplicación, insertamos o un documento o una imagen. Va, venimos si queremos cómo entrar, por ejemplo. Señor, pero eso se ve como que fuera Word, ¿va? Sí, es bastante parecido, no mucho, más parecido a Word, sí, pero es diferente, difiere en su forma, por ejemplo, en lo que es, aquí tengo un manual. Está saturado eso, bueno. Difiere un poquito. Más que todo se parece a WordPad. WordPad es una aplicación predeterminada de Microsoft, del sistema operativo instalado, donde sus herramientas Señor, son un poquito limitadas. Ajá. fíjese que ahorita me dijo Mariana que ya ratos que está intentando entrar y no Ah, es es respuesta porque. del dispositivo. Ah, voy a dejar de compartir pantalla. Ahorita. Dijo que ahorita va a entrar. Ah, va. Ahorita le esperamos. Ahorita no estamos compartiendo pantalla. Puede ella solicitarla. Ahí está. Luego, buenas noches. Buenas noches, señor. Es que la situación esta de compartir pantalla no permite visualizar ni avisa a la hora de que alguien quiere ingresar a una reunión. Y porque intenté varias veces. Sí. Ajá. Aquí estamos ahorita hablando de lo que es, vamos a compartir pantalla nuevamente.
de lo que es las diferentes herramientas del blogger. Tenemos un dinamismo un poquito interactivo parecido a Word o WordPad o también WordPad, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, dos maneras de visualizar. Tenemos en HTML y en vista redacción. Aquí tenemos la versión dinámica y aquí tenemos la versión estática. Aquí le decía yo antes ni anteriormente que nos va a servir a nosotros por si nosotros queremos insertar PDFs, porque en esta manera no se puede. Yo he insertado PDFs desde aquí, ¿verdad? Se hace un procedimiento antes en lo que es Google Drive, desde Google Drive, y después se copia el link, ¿verdad? Se copia el link específico acá. Entonces, pueden ustedes visualizar que es bastante interactivo y fácil de utilizar. Tenemos nosotros como un procesador de texto. Un procesador de texto es un programa, ¿verdad? Así como es Word. Nos sirve a nosotros para editar, procesar, escribir texto. En formato .doc son los archivos de Word. .doc es la extensión. Entonces, aquí nosotros tenemos botón deshacer, hacer, tenemos el tipo de fuente, miren, no tenemos una gran variedad como en otros procesadores, ¿verdad? Solo tenemos estas, miren, podemos agregar más fuentes también si nosotros queremos, ¿verdad? Pero esta en la forma gratuita no nos permite, ¿verdad? Tenemos también el tamaño de la fuente, aquí la podemos, no tenemos el número, ¿no? Que aquí nos establece, miren, si queremos de tamaño grande, más pequeña, normal, mediano, grande, en fin. Tenemos también el tamaño de los títulos, en qué jerarquía los queremos, principal, título, subtítulo, secundario, párrafo normal, tenemos negrita, tenemos cursiva, subrayado, tachado, color del texto, color de fondo, tenemos para agregar vínculos, ¿verdad? Bastante parecido a los vínculos. Por ejemplo, podemos compartir una diapositiva en Google Drive e insertar el vínculo o podemos nosotros escribir algún artículo y establecer la página donde lo sacamos, podemos copiar la URL de la página, ¿verdad? Ajá, en fin, para eso nos va a servir, para direccionarnos a una determinada ubicación, el vínculo, ¿verdad? En lo que es el procesador de textos Word, no establece vínculo, ¿no? Que hipervínculo, ¿sí? Y aquí nos dice que es un vínculo, pero esa es la misma función. ¿Sí? Tenemos también para insertar imágenes, para insertar fotos, ¿verdad? Ya sea de internet las imágenes o fotos o imágenes desde la computadora, también por URL. La desventaja de utilizar algún video u fotografía o imagen por URL es que si la persona o el servidor donde subieron dicha imagen la borran, se nos borra a nosotros. También a mí me ha pasado en algunas circunstancias que toca cambiar las imágenes, ¿verdad? Salen en blanco. De igual manera tenemos el video, ¿verdad? Podemos subir desde la computadora o desde YouTube. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, esta sección de abajo donde tenemos, aquí tenemos como que son emojis, este donde está la carita, miren, emojis, miren, tenemos una variedad ahí. También tenemos lo que es aquí donde están los tres puntitos, otras funciones, lo que son interlineado, miren,
Tenemos a la izquierda centrada y a la derecha justificado, lo normal. Tenemos también sangría, reducción de sangría. Tenemos también viñetas, ¿verdad? Tenemos numerales también. Tenemos para citar textos en normas, APA. Insertar salto de línea, podemos hacer un salto de línea. Sí, miren, ahí está el salto de línea. Tenemos también diseño de izquierda a derecha. ¿Sí? Y tenemos también, miren, nos cambió la ubicación del numeral. También tenemos herramientas de captura de texto, ¿verdad? Tipo de texto. Por ejemplo, vamos a ver esta. Y ahí nos va estableciendo. También tenemos lo que es borrar formato, ¿verdad? Miren, es como un borrador, ¿no?, para borrar el formato. Esta es una entrada. Tenemos nosotros aquí el título, tenemos nosotros aquí nuestra etiqueta y aquí tenemos la función para guardar y para visualizar nuestra página, nuestra entrada, cómo va a quedar, página o entrada. La misma funcionalidad tiene. Miren, solo esto tengo escrito acá. Y tenemos también para poder publicarlas. Y aquí nosotros tenemos la fecha, ¿verdad? Establece automáticamente, coloca la fecha que hoy, de hoy, ¿verdad? Hoy 11. Podemos agregar otras características y en fin. Así es la funcionalidad de lo que son el procesador de textos de Blogger. Para crear una entrada, simplemente nos ubicamos en entrada y le damos en crear entrada. Y le ponemos el título aquí, la etiqueta aquí y ya podemos empezar a trabajar, ¿verdad? Así es como se crea una entrada. En el caso de las páginas, creamos esta entrada anterior con Anthony también, aquí. Tiene la misma funcionalidad. La única diferencia es que no tenemos para añadir etiquetas, ¿verdad? Lo que son las etiquetas, nosotros las podemos encontrar, vámonos a esta que ya tengo hecha. Nuestras etiquetas las encontramos abajo, aquí, ¿sí? Aquí. Estas son nuestras etiquetas y nos aparecen así, ¿verdad? Ordenadas de forma en que la vayamos publicando, ¿verdad? De la más reciente a la más antigua, aquí. Y las páginas me aparecen arriba, ¿sí? O independientemente como nosotros queramos ubicar los gadgets de la página, ¿verdad? Si las etiquetas las queremos poner arriba o abajo, en fin. Depende principalmente de la ubicación de nuestros gadgets, ¿sí? De esto depende la interacción de la página, cómo nosotros queremos organizar la información. Y tenemos nuestros temas que ya los vimos anteriormente y así es como se trabaja en lo que es una página en lo que es servidor de Blogger por medio de correo electrónico. ¿Verdad? Cuando nosotros estemos en la práctica, primeramente Dios, la otra semana, vamos a iniciar lo que es creación de Blogger y eso así. ¿Verdad? Vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a crear un Blogger, ¿verdad? Desde cero vamos a configurarlo y cosas así, ¿verdad?
Y en las clases virtuales que vamos a tener, vamos a ir trabajando teoría, que la práctica la vamos a realizar cuando terminemos una parte, ¿verdad? Terminamos lo del blogger y nos pasamos a lo siguiente de que ya se haya visto en teoría por medio de las clases virtuales. ¿Alguna duda correspondiente a blogger, chicos, principalmente al servidor de que nosotros tenemos acá, del blog de blogger? No sé. ¿Y Mariana? ¿Mariana? ¿Tenemos alguna duda o pregunta concerniente al uso de Blogger? ¿No? Ajá, entonces esto lo vamos a llevar a la práctica, primeramente Dios a partir de la otra semana. Vamos a conocer lo que es la plataforma de Google Sites también. Vamos a ver una pequeña introducción de Google Sites. Yo, por ejemplo, estaba buscando una planilla aquí en lo que es Canva. Canva se trabaja con correo electrónico por medio de internet. Es bastante parecida a Publisher, pero aquí tenemos un poquito más de herramientas, ¿verdad? Un poquito limitada en la cuestión de la versión gratuita a la pagada, ¿verdad? Pero sí funciona más o menos, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros Canva, funciona con correo electrónico, ¿verdad? Nos puede servir para algo, ¿verdad? No es muy sofisticado, pero sí funciona un poquito. Andaba yo buscando aquí una línea de tiempo que no he encontrado la planilla de línea de tiempo. Bueno, vamos nosotros con lo que es Google Sites. Vamos a buscar imágenes para que ustedes se vayan familiarizando. Google Sites es para crear páginas también, ¿sí? Miren, nos establece este dinamismo, ¿verdad? Vimos nosotros lo que es Blogger, ¿verdad? Me está cargando la información. ¿Qué diferencia hay entre un blog con blogger y por ejemplo en blog, un blog en Blogger o en Google Sites? La diferencia es la manera en la que las cosas se van a realizar, ¿verdad? El dinamismo de la interacción entre las páginas, ¿sí? Entonces, voy a añadir la extensión de Chrome, que es el navegador que voy a utilizar. Este es el logotipo del blogger, de un blog en Blogger. Son bastante utilizados a nivel mundial. Añadir aplicación, me tiro aquí, ¿verdad? Ahí estamos comprobando, añadiendo la extensión en lo que es Google Sites, de Google Sites a Chrome. Vamos a esperar que nos cargue, comprobando, dice. Igual funciona con correo electrónico, pueden ustedes aquí visualizar.
Miren, nos permite iniciar sesión, cerrar sesión, en fin. Vamos a esperar. Comprobando, dice. Va a tardar un poquito. Entonces, por ejemplo, lo que es Google Sheet. Escribí mal aquí Google. Bueno. Lo que es Google Sheets, ustedes pueden verificar principalmente el dinamismo que se trabaja. Es un poquito más, más complicado, ¿verdad? De lo que es, de lo que aquí podemos nosotros ver las extensiones. Miren, tengo un. Una extensión de control remoto también aquí para poder visualizar este lo que es para poder controlar una computadora a determinada distancia por medio de control remoto. Lo tengo aquí remote, dice. ¿Sí? Entonces vamos, voy a cerrar aquí. Ya tenemos nuestra extensión añadida a Chrome. La vez pasada yo la tenía, pero actualicé el navegador, entonces se me borró. Aquí igual, ¿verdad? Si nosotros ponemos Google Sites, nos dice iniciar sesión. De igual manera, si nosotros ponemos Blogger, que es la plataforma que ya hicimos, también nos permite iniciar sesión, ¿ve? Desde aquí, ¿sí? O crea un blog, ¿ve? Nos permite iniciar sesión, ¿verdad? Desde aquí, desde. Desde aquí, ¿ve? En Blogger, o más específico lo encontramos aquí en nuestra barra, aquí, ¿verdad? Entonces, Google Sites de la misma manera, lo único que no tenemos para poder iniciar sesión desde aquí, o no, que tenemos que gestionarlo desde el buscador. Recordemos que estamos utilizando una herramienta, un programa, un navegador, ¿verdad? Que nos sirve para navegar en internet y tenemos nosotros un buscador, sí, el buscador es esta barrita que nosotros tenemos aquí, para poder buscar, ¿ve? Sí, esa es la diferencia. Vamos a. Aquí nos permite a nosotros, esta es la intera, estoy funcionando con correo electrónico abierto, ¿sí? Nos permite lo que es Google Sites, miren la interacción inicial comparada con Blogspot, es diferente, ¿verdad? Muy diferente, ¿sí? Pero tiene la misma funcionalidad. Aparte de esto, nosotros también tenemos lo que son Prezi, ¿verdad? Para hacer blog o lo que es páginas web también, ¿verdad? Lo único que dependiendo, estas son las más usadas, independientemente si solo se quiere compartir información, por la cuestión del pago monetario, ¿verdad? Que se haría por tarjeta de crédito o débito, para que tenga un poquito más de. Y este es nuestra interfaz de miren, aquí tenemos las diversas planillas. Miren, las diversas planillas para poder trabajar. Podemos trabajar en blanco también. Tenemos aquí, por ejemplo, idioma español, mostrar siempre los controles de derecha a izquierda, mostrar la planilla, vamos a darle
aceptar. Ahí estamos. Por ejemplo, igual que en el blogger, nosotros tenemos lo que son las planillas, son estas. ¿Sí? En Google Sites son estas. Ahí la diferencia. Vamos a elegir una que ya esté prehecha para que miremos un ejemplo. ¿Verdad? Nos está cargando la página. Ahí está. Como podemos observar, esta es la planilla que nosotros elegimos. Como pueden observar, es un poquito menos interactiva que yo. Hay más fácil trabajar en Blogger que en Google Sites por la ubicación y la interfaz de esta. Es un poquito más moderna, pero al mismo tiempo un tanto diferente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí configuración, inicio, historia, equipo, en fin. Tenemos para ir a página principal del sitio también. Nos regresa a la interfaz. Vamos a elegir esta. ¿Verdad? Aquí me marca los sitios recientes. Vamos a que cargue. Aquí tenemos la interacción. Igualmente tenemos nosotros para rehacer y hacer cambios. Tenemos para ver vista previa también cómo nos va a quedar nuestro blog. Miren, así vería, digamos, la gente el blog. Aquí no tenemos nada, ¿verdad? Miren, vamos a regresarle. Tenemos también para juntar archivos, ¿sí? Lo que es, podemos nosotros insertar un vínculo. También podemos compartir con otros usuarios. En las configuraciones también tenemos esto. ¿Sí? Los cambios de las configuraciones de navegación se guardan automáticamente y se aplicarán la próxima vez que publiques el sitio, dice, ¿no? Igual nosotros tenemos para publicar las páginas en el blogger. Aquí tenemos esto aquí donde dice publicar. Allá es un poquito más interactiva la página y aquí tiene un poquito más de dinamismo y se mira más moderno, pero al mismo tiempo más simple. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos por ejemplo, navegación. Tenemos las imágenes, ¿sí? Podemos poner logotipo de la imagen, lector. Esto viene siendo como que nosotros vengamos y nos vamos a diseño. Aquí, donde están nuestros gadgets y eso. ¿Sí? Esta parte. Podemos personalizarlos por URL. Utiliza URL personalizadas para que las personas puedan visitar tu sitio con mayor facilidad, ¿verdad? Podemos ver las estadísticas. Las estadísticas aquí en el blogger las podemos observar aquí, ¿verdad? Miren, yo tengo 412 personas que han visitado último mes, 13 personas. Aquí tenemos anuncios, también tenemos, ¿sí? De diferentes maneras. Tenemos aquí para poder publicar nuestro blog. Y aquí tenemos igualmente la parte de para hacer sesión, ¿verdad? Para salir. Tenemos aquí la parte del diseño. Esta parte del diseño que nosotros tenemos aquí la encontramos en esta parte de acá. ¿Sí? En nuestro blogger la encontramos acá. ¿Sí? El diseño del cuerpo del blog.
es este. En Google Sites la encontramos aquí. Diseño del cuerpo del blog. Podemos ubicar cómo nosotros queremos visualizar o tener nuestro blog. Miren. Un poquito diferente, ¿verdad? Aquel es un poquito más interactivo, aquí es un poquito, bueno. Aquí nosotros podemos insertar, ¿qué podemos insertar? Cuadro de texto, imágenes, podemos incorporar desde la nube de Drive. Sí, aquí podemos también insertar desde cualquier esta plataforma, desde YouTube, crear botones, ¿sí? En fin, botones de acceso, formularios, podemos nosotros venir y establecer también lo que son formularios desde la nube del correo. Miren, estos son formularios que yo tengo guardados, que he hecho, que he evaluado en línea, los podemos insertar aquí o crear en blanco, o copiar la URL y en fin, gráficos, tenemos la sección de páginas, tenemos la página principal que sería, digamos, esta, tenemos la documentación donde nosotros podemos publicar nombre del documento, adjuntar archivos, ¿sí? Esto está bien como para hacer una infografía, digamos, nosotros venimos, subimos un documento de Word, venimos, subimos un video, unas imágenes, ¿verdad? Copiamos el link y esa sería nuestra tarea, ¿verdad? Si nos piden por medio digital, digamos, algún trabajo, ¿verdad? Que nos quede tipo infografía digital, ¿verdad? Nuestro archivo, podemos adjuntar archivos de Word y eso. ¿Sí? También tenemos lo que son los temas. Aquí podemos nosotros establecer los colores, el que nos guste, el estilo de fuente. Miren, ¿verdad? Aquí podemos también nosotros ver diferentes estilos. Está muy limitado, solo estos. Y ahí sería como nosotros. Este está un poquito más simple. Miren, se mira más sofisticado, más moderno, pero al mismo tiempo más simple. Nos vimos a las plantillas principales. Aquí vamos a ver así. Miren, y ahí estaría el uso de Google Sites. Voy a elegir un en blanco. Y personalizar desde blanco, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a poner por ejemplo, vamos a ver aquí qué se nos informática, por ejemplo, la palabra informática, utilicé el corrector, lo que es aquí, aquí nos pide el título del blog, ¿no? Entonces le vamos a poner, le voy a poner esto, Cydia informática, ¿verdad? Y ahí ya tenemos nosotros nuestro, podemos nosotros cambiar la imagen, el encabezado también, mira. Es de ir añadiendo. Si nosotros queremos publicar la información, automáticamente la aplicación le podemos dar, si le damos nosotros control G, no nos va a guardar, automáticamente aquí nos van guardando la información, ¿verdad? Aquí si yo le doy publicar, me va a aparecer como, ¿verdad? Como así, esta va a ser mi dirección, miren, HTTPS, ¿verdad? Tiene dos puntos, diagonal, diagonal, sites.google.com, ¿sí? Y le puse informática Cydia.
En cambio, en lo que son el blogger, en el blogger nos aparece así, tics, tic, ¿sí? Y tiene este, ay, disculpe. Este es el dominio, Blogspot. En cambio aquí, nuestro dominio es CITES, ¿sí? CITES. Y esa es la, le vamos a dar cancelar aquí, la diferencia entre una página de CITES, ¿verdad? Un blog de CITES y un blog de lo que es el blogger. Para crear contenido y publicarlo es un poquito más eficiente lo que es el blogger, por asunto de que tenemos más herramientas y un poquito más de organización de información. Claro está, no significa que Google Sites vaya a ser menos importante, porque nos puede servir también. Lo único que aquí no se establece de diferente manera la organización de la información, ¿verdad? De la misma manera. Por ejemplo, el dinamismo es muy diferente. Vamos a ubicarnos con este. Nos está cargando. Miren, algo así. Miren, inicio, agenda. Sí, esto los podemos cambiar, ¿no? Evento. Miren, esto lo podemos cambiar, ¿no? Sí. Y aquí para abajo estaría todita nuestra información, cómo estaría ordenada, ¿verdad? ¿Alguna duda, chicos? No, señor. ¿Cuál les gusta más, el blogger o Cites? Pues Los dos, para mí que los dos también, señor. ajá. La única diferencia es que blogger es un poquito más completo a diferencia de un Cites, ¿verdad? Pero la funcionalidad es la misma. ¿Sí? La funcionalidad es la misma y son entornos digitales gratuitos. ¿Verdad? Voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Voy a detener la grabación también.